90 sentencias de cadena perpetua. Patrick Crucius, el asesino de 23 personas en El Paso, Texas, jamás será puesto en libertad. Cierre edición. Habló con familiares de las víctimas y tenemos sus testimonios. ¿Qué son las bombas racimo y por qué Estados Unidos planea enviarlas para apoyar al gobierno ucraniano? Una decisión que ha causado tremenda polémica. El río Bravo queda prácticamente bloqueado para los migrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, instala una barrera acuática que podría ser mortal para quienes intenten cruzar hacia Estados Unidos. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Hoy fue sentenciado a múltiples condenas de cadena perpetua Patrick Crucius, el responsable de la masacre en El Paso, Texas. Esto ocurrió en el 2019. Fueron tres días de desgarradores testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas de esta tragedia antes de que el juez emitiese su fallo final. Dayanis López está con nosotros con más detalles. Dayanis. José, muy buenas noches. Y esta esperada sentencia por quienes perdieron a un ser amado o están vivos de milagro llega cuatro años después de que Patrick Crucius manejara cerca de 700 millas de Allen a El Paso para asesinar con un rifle semiautomático a más de 20 personas hispanas y dejara a otras 22 heridas. Este viernes por fin recibieron un poco de resignación y paz los sobrevivientes y familiares de quienes murieron a manos de Patrick Crucius. Esto después de ser sentenciado a 90 cadenas perpetuas en prisión federal por asesinato, posesión ilegal de armas y crímenes de odio. La sentencia comenzó el miércoles y durante los días posteriores, las víctimas expresaron a Crucius su enojo, rabia y todo el daño que les ha causado. Una de las sobrevivientes es Nicolasa Estela Velázquez y esposa de Juan de Dios Velázquez, quien murió escudándola de la lluvia de balas que recibían cuando entraban a Walmart. Pues muy triste, sola, porque no es lo mismo que mi esposo me movía para todos lados. A pesar de las cicatrices en el alma, el corazón y en su piel, Estela Velázquez asegura que no quiere la pena de muerte para este joven de 24 años de edad, ya que el mejor castigo es que pase el resto de su vida tras las rejas. Por una parte se lo perdone. Dios es el que le va a dar. De acuerdo con la fiscalía, Crucius confesó que su plan era atacar a migrantes mexicanos. Inclusive el tirador publicó el 3 de agosto del 2019 un manifiesto racista en línea poco antes de cometer su objetivo. No obstante, la defensa de Patrick argumenta que, aunque por el momento es peligroso para la sociedad, sufre de psicosis a causa de problemas de salud mental. El FBI encontró eso en su computadora. I have mental illness. ¿Cómo lo puedo quitar? ¿Cómo puedo quitar esos pensamientos? ¿Cómo puedo agarrar medicamento con doctores si no tengo aseguranza? Él estaba desesperado. Aún así, los fiscales de Texas buscarán la pena de muerte para Crucius cuando sea juzgado en un tribunal estatal. Y se espera que Patrick Crucius, por el orden del juez, sea enviado a la prisión de máxima seguridad Florence en Colorado, donde se le dará tratamiento de salud mental. José, y este tiroteo relacionado con delitos de odio contra la comunidad hispana, específicamente inmigrantes mexicanos, ha sido el más mortífero desde el 2006. Regreso contigo. Una verdadera tragedia. Gracias, Dayanis. Vamos a otra información. Surge una nueva controversia tras darse a conocer que la administración del presidente Joe Biden accedió a proporcionar a Ucrania las llamadas bombas de racimo, un armamento prohibido por tratados internacionales. En Washington DC, Alfredo Miranda nos tiene más información. El Pentágono anunció oficialmente el envío de material bélico a Ucrania. El nuevo paquete incluye las controversiales bombas de racimo. En el paquete de $800 millones incluimos 1.5 milímetros de proyectiles de artillería, incluido el DPCIM o bombas de racimo. Las bombas de racimo son armas no convencionales cuyo uso causa destrucción más allá de objetivos militares. Son bombas que explotan en el aire y liberan docenas de explosivos más pequeños, claro, en un área muy amplia. Explotan y hacen mucho daño, particularmente a civiles. Por eso que son prohibidas
por tratados internacionales. Tras el anuncio, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la decisión de Estados Unidos. La organización Human Rights Watch ha expresado a Estrella TV su preocupación por el uso de bombas de racimo. Las bombas de racimo son armas prohibidas. 123 países los han prohibido. Ucrania, Rusia y Estados Unidos no se adhirieron a la Convención del 2008 sobre municiones de racimo. Al hacer este envío, interrumpe el consenso internacional sobre el tratado y el estigma asociado a estas armas. Según expertos, la falta de progreso en la contraofensiva ucraniana habría hecho que, pese a los principios éticos que gobiernan el uso de las armas de racimo, se recurra al dicho maquiavélico de que el fin justifica los medios. Estados Unidos está preocupado por la falta de avance de la contraofensiva ucraniana y tiene temor que si no tienen el equivalente de explosivos, de armas, de municiones con Rusia, que utiliza este tipo de bomba a racimo, podrían perder esta batalla. La administración Biden, al principio de la guerra, a través de su entonces portavoz, Jen Psaki, había condenado el uso de bombas de racimo por parte de Rusia, calificándolo como un crimen de guerra. Estados Unidos ha criticado el uso de municiones de racimo por parte de Rusia en Ucrania. Ahora, repentinamente está bien enviar estas armas, porque Ucrania los ha pedido. Es incoherente. Estados Unidos debe decidir si se alejará de las armas de racimo o las va a adoptar. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pero ¿cómo funcionan las bombas racimo y por qué su uso es tan controversial? Se trata de un artefacto lanzado desde aviones o lanzacohetes que en su interior transportan decenas de minibombas capaces de esparcir metralla hasta 30.000 metros cuadrados, comprometiendo no solo a militares, sino también a civiles. Son diseñadas para explotar apenas entren en contacto. Sin embargo, un tercio de estas minibombas no explotan y permanecen en el suelo. Según datos del Centro Internacional de Ginebra, el 94% de las víctimas son civiles. De ellos, el 40% son niños que los confunden con juguetes. Y para hablar precisamente del daño que pueden causar este tipo de armamento, nos acompaña hoy Fernando Suárez del Solar, activista en contra de la guerra. Fernando, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Su reacción inmediata al escuchar esto? O sea, Armando, muy buenas noches. Es de mucha tristeza y mucho miedo. Van a morir muchas personas inocentes, sobre todo niños inocentes. Mi hijo fue víctima de esas bombas ilegales, las bombas de racimo, que son pequeñas bombas que al no explotar quedan en tierra como minas y los niños las confunden o pueden caminar y van a morir. En mi visita a Irak en el 2003 vi muchas escuelas destruidas por bombas de racimo y la doble moral hoy de Estados Unidos. Fernando, y después de que se lanzan estas bombas y pasan los años, ¿estas bombas siguen siendo un peligro? Definitivamente. Estamos viendo secuencias todavía en Afganistán y en Irak, de que todavía hay varias áreas donde han encontrado esas como pelotitas de béisbol, que en realidad son las bombas, que si las llegan a pisar, causan la muerte. ¿Y por qué no hay un alto en contra de esto? ¿Hay prohibiciones en ciertas naciones? ¿Hay prohibiciones por parte de gobiernos? ¿O esto es simple y sencillamente cualquier país puede decidir hacer uso de ellas? Se supone que están prohibidas en la Convención de Ginebra. Se supone que más de 100 y tantos países están en contra del uso de estas armas. Estados Unidos aparentemente dice que Rusia es un criminal de guerra porque las usa, mas sin embargo Estados Unidos las usó en Irak, mató a sus propios soldados como mi hijo y ahora las quiere usar en Ucrania. Es que no entendemos cuál es el sentido de las convenciones internacionales que no se respetan. ¿Qué justificación encuentra usted por parte de Estados Unidos para mandar estas bombas a Ucrania? Dicen que ojo por ojo y diente por diente. Rusia las usa, yo por qué no las voy a usar. Entonces estamos en un absurdo, en nadie cabe la cordura. Fernando, para muchas personas es muy difícil entender cualquier cosa relacionada con la guerra. Desde el punto de vista suyo como activista, ¿cómo se le puede poner un alto a esto? Es horrible, no va a llevar a nada bueno, no va a llegar a la paz, no va a haber un ganador en esta guerra, sino muchas pérdidas. Seres humanos y familiares como yo van a estar llorando, como lo están haciendo ya familias ucranianas inocentes.
Fernando, muchísimas gracias. Como siempre, le agradecemos el tiempo aquí en Cierre Edición. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer, gracias. Muy bien, vamos a pasar a otras cosas. Este viernes llegaron a Texas las primeras boyas que serán instaladas a lo largo del río Bravo con el fin de evitar el cruce de migrantes. Ahí en Piedras Negras, Coahuila, está nuestro corresponsal Efraín González, que nos tiene reacciones. Así es como arribaron esta mañana a la frontera de Eagle Pass las primeras boyas gigantes que formarán la barrera flotante en el río Bravo con Piedras Negras, anunciada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para impedir los miles de cruces irregulares que se registran diariamente en esta frontera. Luego de intensas labores de desmonte y colocación de barricadas en semanas previas, finalmente se materializó el inicio de este nuevo muro que potenciará el riesgo de muerte al intentar cruzar el río, de acuerdo a los migrantes que atestiguan esta inaudita operación. Ya tienen días que no quieren que cruce, para yo ya me lancé y paila, pues por ese lado yo creo que no, me quedaré aquí en México ya. Estando así ya se desanima un poco uno, a levantar un muro de boyas ahí, pues va a estar más... Me ha jodido la pasada, pues, ¿no? Mientras en Eagle Pass se registraron manifestaciones de rechazo a la instalación del muro flotante, en Piedras Negras las autoridades locales señalan desconocer el alcance de esta iniciativa. Insisto, es un tema de índole federal que tendrá que atender las propias autoridades federales. Es a ellos a los que le corresponde. Estas boyas naranjas de cerca de un metro de diámetro serán internadas al río Bravo en las próximas horas, cubriendo un tramo inicial de 1,000 pies en el área de los puentes internacionales. No obstante, una gran cantidad de migrantes, como este grupo de venezolanos, siguen cruzando frente a los preparativos de la barrera flotante. Tan solo en el último mes, previo a la llegada de estas boyas gigantes, se duplicaron en esta frontera los cruces irregulares de migrantes, quienes ahora estarán expuestos al potencial peligro que implicará, de acuerdo a activistas, este muro acuático. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con más a Cierre Edición. Sigan con nosotros. Si usted tiene planes de viajar, planee con mucho tiempo obtener su pasaporte, ya que aumentan las demoras para conseguirlo. Y arrastra en Estados Unidos a un sospechoso de asesinatos en serie en Tijuana, Baja California. Al regresar, imágenes y detalles. Si usted tiene planes para viajar y aún no tiene su pasaporte al día, prepárese cuanto antes porque el Departamento de Estado anunció que las demoras en los procesamientos de emisión de este documento seguirán pues dilatándose bastante, así que prepárese. Anthony Bianchi en Miami nos tiene las novedades. Si tiene pensado viajar al extranjero este verano, asegúrese de que tiene el pasaporte al día. El Departamento de Estado advierte que la renovación está tardando más de la cuenta. Si antes en menos de un mes se podía hacer el trámite, ahora de media se tarda unos 3 meses. Hay una espera de entre 10 a 13 semanas para una emisión de pasaporte regular. Si es expedita, se tarda entre 7 y 9 semanas. Viajar al extranjero desde Estados Unidos podría convertirse en una verdadera pesadilla para millones de ciudadanos debido al retraso que hay en la renovación de pasaportes. A través de Internet, muchos explican su experiencia. Se han quedado en tierra por no tener documentos al día. Se suponía que tenía que estar viajando a París mañana por la noche, pero acaban de decirme que no puedo viajar si el pasaporte vence en 6 meses. No tenía idea. La situación empeoró después de la pandemia, cuando se relajaron las medidas y la gente empezó a viajar de nuevo. Ahora hay miles de solicitudes al día. El mes pasado, el Departamento de Estado recibió 500,000 de solicitudes. Son muchísimas. Y las solicitudes no cesan. Ante este panorama, es evidente que la oficina de pasaportes está desbordada, a pesar de que en los últimos meses se ha contratado a más personal. Es la realidad de nuestra situación ahora mismo. Tenemos 2 centros de atención telefónica con más de 1,000 líneas, con cientos de operadores. La tasa para agilizar el trámite supondría hasta $190 más. El gobierno admite que la oficina quedó desmantelada durante la pandemia y ahora piden que los ciudadanos renueven el pasaporte cuanto antes. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En el estado de California, las autoridades han capturado a un hombre latino sospechoso de asesinar a 3 mujeres en Tijuana, Baja California. El hombre ha sido identificado como Brian Rivera y lo tiene en pantalla. Supuestamente asesinó a trabajadoras de cantinas en la ciudad fronteriza. Ante la captura, el hombre se ha declarado inocente, mientras que el fiscal del caso, Ricardo Carpio, lo comparó con el asesino serial de nombre
Ted Bundy, uno de los más famosos. En Guatemala, luego de una semana llena de controversia, el Tribunal Electoral dio luz verde para que se lleve a cabo una segunda vuelta electoral en donde habrá de definirse el próximo presidente de ese país. Ahí en Guatemala, José Flores nos tiene la información. La Junta Electoral del Tribunal Supremo Electoral terminó con la revisión de actas luego de que 9 partidos políticos impugnaron los resultados de las elecciones en la primera vuelta, por lo que, no existir una sorpresa de última hora, se confirmará que Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Semilla disputarán la presidencia de la República en la segunda vuelta electoral programada para el próximo 20 de agosto. Vamos a esperar si a la Corte de Constitucionalidad le satisface el procedimiento realizado en cada una de las audiencias de revisión. Luego de finalizar la audiencia de revisión, la Junta Electoral determinó que en la contienda por la presidencia y vicepresidencia de la República existe únicamente una variación de 0.4% con relación a los resultados arrojados en la primera vuelta. Lo que ha hecho es confirmar que los resultados electorales eran del 25 de junio, tal y como fueron anunciados por el Tribunal Supremo Electoral, son los correctos. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral esperarán 3 días hábiles más para esperar si existe otra impugnación que sea avalada por la Corte de Constitucionalidad, o de lo contrario confirmaría los resultados y la realización de la segunda vuelta electoral. Lo interesante es que el proceso nos ha dejado ver que al final a los que le debían votos eran a nosotros. El partido Semilla y su candidato, Bernardo Arévalo, esperan que ya no se presenten más impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad que intenten frenar la segunda vuelta electoral en la que competirá por la presidencia de la República frente a Sandra Torres de la UNE. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Después de la pausa, regresamos con más noticias a cierre de edición. Tremendo escándalo en el Club América de la República Mexicana. Jugadores del equipo femenino denuncian acoso sexual. Y en Atlanta, un ladrón le fallaron sus técnicas. Le diremos cómo terminó todo esto. En México, el Club América emitió un comunicado en donde dio a conocer que varias de sus jugadoras están siendo acosadas sexualmente. Dicen que las autoridades siguen sin hacer absolutamente nada. Ante esto, la Fiscalía ya se pronunció. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blasque nos tiene los detalles. Ya son 4 las jugadoras del Club América que hasta el 30 de junio ratificaron su denuncia ante las autoridades por hostigamiento digital en sus redes sociales. En un comunicado, el plantel lo puso al descubierto. Marcela es impulsora de las leyes para proteger a las mujeres. Da cuenta de los obstáculos que tienen para llegar a la justicia. En Ciudad de México es la única ciudad de todo el país que creó una agencia de investigación en la Fiscalía General de Justicia de delitos contra la intimidad sexual. Otra vez, Andrés Martínez ha estado hostigando a varias de las jugadoras del Club América, escribiendo mensajes de índole sexual, hasta robar sus cuentas publicando mensajes donde asegura mantener una relación con ellas, como sucedió en el pasado con Scarlett Camberos, que tuvo que huir de México y refugiarse en el fútbol femenil de Estados Unidos. De por sí, las jugadoras de fútbol pues no tienen el mismo apoyo que los jugadores, y pues también sufren esta parte, ¿no? De que, aparte de que no es igualitario, están sufriendo acoso. El mensaje hizo eco en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se comprometió a investigar proporcionándole pruebas, e invitaron a las atletas a denunciar. Cientos de mujeres atletas en México que enfrentan este tipo de casos, este tipo de situaciones, y que ellas no tienen el dinero, ellas no tienen las oportunidades, las ofertas para poder continuar con su carrera. Hace unos instantes trascendió que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron al acosador y fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía para que lleve un proceso legal. Ahora las jugadoras y el Club América esperan una acción más contundente por parte de las autoridades. Y es que no es la primera vez que sucede un caso como este con las atletas del club. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Queremos compartir una noticia que alegra a la familia de Estrella Miria. La ciudad de Los Ángeles, California, proclamó este 7 de julio como el día de nuestra estación hermana. ¡Qué buena!
Después de más de 25 años al aire, fue concedido este honor por el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles y fue el concejal Kevin de León quien lo oficializó. La celebración en las instalaciones de la radio fue por todo lo alto, en donde locutores, fanáticos tuvieron un momento muy, muy especial. Felicidades. Una breve pausa y regresamos con más. Llegó muy, pero muy bravo. Le diremos cómo salió este ladrón. Miren lo que ocurrió en Atlanta. Las cámaras de un salón de uñas registraron un momento en el que un ladrón no pudo hacer muy bien su trabajo. Escúchelo. El hombre ingresó al establecimiento con una mano dentro de su bolso, insinuando tener un arma, gritando y pidiendo a las personas que se tiraran al suelo. Pero como puede observar, absolutamente nadie le hizo caso. Solo una mujer se puso de pie y salió del lugar al ver que no tuvo respuesta a sus amenazas tan fuertes. Véalo. Decidió mejor retirarse por donde ingresó y se fue con las manos absolutamente vacías. Es de lo peor que hemos visto en robos en ningún lado. A ese ladrón sí le fue muy mal. Muy buenas noches, feliz fin de semana. Yo soy José Armando Ronstadt.